Hola, hola, hola. Son las 11 de la mañana y estamos listos para partir hasta Castro. Esperamos llegar a, bueno, ahora por fin vamos a tomar la ruta 5 porque ya no hay mucha más alternativa, así que después de haber llegado desde Santiago hasta Puerto Montt sin haber tocado la ruta 5, hoy sirvamos por la ruta 5 hasta Castro. Así que esperamos tener una bonita ruta. El día está medio nublado, así que me imagino que el cruce del canal va a estar un poco frío. Así que hoy día voy de bandana para abrigarme un poco. Nos vemos. Ya salimos del hospedaje, así que vamos rumbo a Castro. Tenemos que ir en dirección al ferry para cruzar el canal de Chacao. Y si nos vamos sin parar, nos tocaría una ruta de aproximadamente 2 horas 45 minutos. Así es que Castro, para allá vamos. Pasé a echar combustible, pero se están tardando en atendernos. Así que ojalá que nos llenen el combustible luego para poder partir. Bueno, por fin acabamos de tomar la ruta 5 hacia Pargua para tomar la barcaza hacia Chiloé. Primera vez que tocamos la ruta 5 desde que salimos de Santiago. Y pues ahora, ya desde ahora en adelante, va a ser nuestra compañera, porque el regreso a Santiago también va a ser por la ruta 5. Nos detuvimos aquí en una área de servicio. Nunca me había detenido en un área de servicio. Y paramos aquí para pasar al baño. Justo más allá está el peaje. Y yo aproveché también de poner la capa térmica a mi chaqueta, porque igual está corriendo un viento heladito. Así que bueno, ya estamos listos, seguimos camino, cruzamos el peaje ahora y seguimos rumbo a Pargua para cruzar en la barcaza hacia Chiloé. Aquí estamos saliendo, embarcadero en Pargua. Chiloé, Pargua, Chayagüe a la izquierda. Pargua a la izquierda, ya no puede estar más señalado ya. Y a la derecha, Pargua. Pargua, 4 kilómetros. O sea, ya estamos cerquita. En unos minutos llegamos. Excelente. Bueno, ya prácticamente llegamos. Ya llegamos a Pargua. Ahora ya estamos solamente a escasos par de minutos hasta el embarcadero. Y ahí veremos cómo hacemos para embarcar la moto. Ahí en la distancia se ven las barcazas. Entiendo que son 3 las barcazas que trabajan aquí en el canal de Chacao, que están recorriendo o cruzando el canal permanentemente. Ahí por lo menos se ven 2. Hemos llegado. Vamos a consultar aquí. Hola, ¿para embarcar? ¿Se sigue recto nomás? Sí, sigue derecho. Ya, muchas gracias. ACUD. Acceso rampa. Vamos a subir de una, por lo visto. Están esperándonos. ¡Yupi! Graba. Este casi se va para el agua, ¿eh? ¿Viste, no? ¿Grabaste? Sí, estoy grabando. ¿Hasta el fondo? ¿Aquí? Ya, bájese nomás. Cómo se mueve esto, ¿eh? Sí. Uy, me siento mareado. Sí. Esta cuestión se está moviendo, ¿eh? Mira, mira. Yo no sé cómo entré en la moto con esto moviéndose así, mira. Entrando. Pero no sentí, o sea, como me venía equilibrando, no sentí. Ahora que paré, siento que se mueve. Yo también lo siento. Bueno. Ya estamos en la barcaza.
Bueno, ya estamos a bordo de la barcaza, del transbordador o del ferry. Bueno, estamos esperando que se llene esto para partir. Ya está casi lleno para partir. Por allá se alcanza a ver la moto. Solamente se ve un cachito de la moto allá atrás del camión. Ahí está. Y el casco por allá está. Bueno, ya estamos en movimiento. Así que supongo que ahora habrá que... Bueno, además de peinarse, porque mi pelo está horrible. Habrá que esperar una media horita para llegar a Chiloé. Y empezar nuevamente la ruta en la moto hasta Castro. Isabel ya vino a refugiarse del frío, está cómodamente sentadita aquí. Está muy bien. Frío. ¿Aquí no? ¿Está calentito? Está calentito. Falta café, pero está y por ahí mira por la ventana para afuera, el mar. Estamos listos para bajar. Y bajamos. Ahí va saliendo otra barcaza y nosotros rumbo a Castro. Aquí tenemos que volver a tomar la ruta 5. Hacia la derecha. De aquí nos queda una hora y media hasta Castro. Nos vamos directo por la ruta 5. Ya llegando a Castro, ahí ya nos vamos a turistear hasta Quellón. No sé si lo hagamos hoy día, porque hoy día la verdad es que vamos a llegar súper temprano. Así que capaz que hagamos el viaje a Quellón hoy día mismo a turistear. Hay mucho de este arbusto con flor amarilla aquí en Chiloé. Desde que nos bajamos de la barcaza, todo el camino venimos rodeados de estos arbustos con flor amarilla, que no tengo idea cómo se llamarán, pero hay muchísimo. Aquí ya nos estamos acercando a Ancud y aquí ya se ven unas casas muy bonitas, verdad, con muy bonita vista al océano. Que estamos a unos minutos nada más de llegar a Ancud. Esa ciudad que se ve ahí al fondo seguramente es Ancud. Ahora vamos a cruzar el río Pudeto. Por lo que veo, un puente bastante grande. Enorme el puente. Y esto es un río, mira. Uy, medio hoyo que había ahí. Mira, tremendo río. Río Pudeto, Puente Pudeto. Cruzando el puente, estamos en Ancud. Ancud lo vamos a pasar de largo hoy, porque el objetivo es llegar hasta Castro y ojalá hoy día mismo ir a dar la vuelta a Quellón. De esta manera la parte norte de la isla la vamos a turistear mañana, ya cuando vayamos de regreso a Santiago. Por ahora la idea es llegar hasta el sur de la isla, que sería Quellón. Aquí estamos entrando a Ancud. Pero nosotros, en vez de seguir hacia Ancud, nos vamos a desviar a la izquierda hacia Castro. Ahí está el letrero. Ancud a la derecha, Castro a la izquierda. Uy, uy, uy. Así que nosotros nos vamos hacia Castro. Listo, rumbo Castro entonces. Nos detuvimos aquí, nos faltan como 35 minutos para llegar a Castro.
Pero nos detuvimos aquí en un paradero para estirar un poquito las piernas antes de llegar, ya que igual veníamos manejando un poquito rápido, porque aquí es recto, 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 y la verdad es que hay bien pocos autos, así que a descansar unos 5 minutitos y seguimos viaje. Retomamos viaje nuevamente, ya descansamos, nos tomamos una lechita con chocolate y seguimos camino a casa. Nos quedan 34 minutos supuestamente para llegar. Les cuento que en todo el camino no me había comido ningún hoyo, y aquí en Chiloé ya me he comido dos, y eso que no hay tanto hoyo, pero me han pillado de sorpresa, tal vez precisamente por el hecho de que vengo relajado pensando en que no hay hoyo, y de repente me encuentro con un hoyo ahí a mitad de camino. Así que ya me he comido dos. Ya estamos entrando a Castro. La ciudad se ve muy, muy grande, la verdad. Por lo menos en el mapa se ven calles hacia todos lados. La entrada muy bonita con este fiordo. Este es un fiordo aquí a mano izquierda. Bonito, bonito. Y ahora nos vamos al hospedaje y de ahí vamos a decidir qué hacemos, si nos vamos o no nos vamos a Quellón. Hoy, mira los palafitos. Esos son palafitos, ve, así se llaman esas viviendas que tienen esos palitos que están preparados para la subida de la marea. Es famosa Chiloé por la construcción de palafitos. ¡Castro! Llegamos a Castro. ¡Castro! Estamos pasando por el centro de Castro, por lo que veo, y parece una ciudad fantasma. Hoy es lunes, pero es 25 de diciembre, así que no anda nadie. Está todo absolutamente cerrado. No está la carretera, está cerrada. Estamos a 6 minutos de llegar al hospedaje. Llegando ahí vamos a ver qué hacemos. La plaza de armas de Castro seguramente. Grande la plaza, se ve bonita. Después tendremos tiempo de venir a visitarla. Preciosa vista aquí en esta bajadita. Y de verdad que no anda prácticamente nadie. No hay vehículos ni personas. Jamás me imaginé estar en Castro en motocicleta un 25 de diciembre y aquí estoy. ¿Y usted, Isabel? Menos. Tampoco, no me imaginé que iba a estar acá. Está bello. Mira los palafitos allá. Supuestamente cuando sube la marea el agua llega hasta mucho más arriba, ¿eh? Estamos llegando al hospedaje, estamos pasando la verdad por un barrio residencial muy bonito. Todas las casas se ven que están construidas muy bonitas. Se ven pequeñitas, pero están muy bien hechitas, bonitas. Estamos entre medio de subida y bajada, bastante pronunciada, les voy a decir. Bastante, pero bastante pronunciada. A la izquierda debería estar el hospedaje, a mano derecha. No lo veo. Yo menos. ¿Será esta casa azul? ¿Será esta azul? No sé, no dice nada. Así, esta casa azul es. Ahí está, mira. Hola. ¿Cómo está? ¿Por dónde es? ¿Allá? ¿Ya? O no sé, en la noche sí quieren la guardo. Ahora no sé si estará bien dejarla aquí nomás. ¿Sí? ¿En la vereda o en la calle la dejo? Ya. No, ya en la noche la guardo. ¿Para qué ahora? Ya. Llegamos al hospedaje. Deben ser ya casi las 3 de la tarde. La verdad es que está muy bonito. Es una casa con una habitación totalmente independiente. Tiene incluso aquí una sala. Por allá está el dormitorio. Y tiene hasta un jardín. La verdad es que
espectacular el alojamiento. Así que ahora me relajo un poco, voy a mirar, a googlear un poquito a ver qué podemos hacer aquí, si podemos comprar algo para comer. La verdad es que vi todo cerrado, creo que vi un mini market por ahí abierto en el camino. Así que vamos a ver qué hacemos, si comemos o si me voy a Quellón a dar una vuelta solamente para decir que llegué a Quellón. Aunque el señor de aquí de la casa me dice que en Quellón no hay absolutamente nada que ir a ver. Bueno, salimos del hospedaje ahora y vamos a ir a almorzar al Encanto de Chiloé, Palafito, creo que así se llama el restaurante. Uno de los pocos que están abiertos, pero parece que está muy bien ubicado porque precisamente está justo en donde podemos ver los famosos palafitos, de donde, según el dueño del hospedaje, de donde se ven mejor. Así que para allá vamos. Y está solo a 6 minutos de donde estamos alojando. Bueno, por aquí debería estar el lugar. La verdad es que no sé si será aquí o no, porque no veo mucha pinta de restaurante por aquí. Bueno, aquí hay bastante auto, así que aquí por aquí debería ser, ¿no? Sí, Encanto, no sé qué, ahí es. Pero aquí hay salida de auto, bájese, nos vamos. Bueno. Voy a ver dónde me estaciono porque aquí no veo dónde estacionar. Está lleno el lugar. Listo, ya dejé la moto estacionada y partimos al restaurante a ver qué tal. Llegamos, ahí está, Encanto Chilote, Palafito Restaurant. Ahí está, Encanto Chilote, Palafito Restaurant. Llegamos. Una de las pocas cosas abiertas que hay. Aquí estamos. Hay olor a pescado acá afuera. Olor a mar. No sé si es el mejor olor con el cual uno puede comer, pero pero vamos a comer. Ahí está el local. Estamos en un palafito y este restaurante tiene forma de barco acá afuera. De hecho, aquí hay unas embarcaciones que seguramente cuando sube la marea empiezan a flotar. Por ahora está la marea muy, muy baja. Me pongo desde este otro ángulo para que se vea que realmente tiene forma de embarcación. ¿Ves? Estamos como en la proa de un barco. Al fin llegó nuestro almuerzo. Isabel, ¿qué pidió? No me acuerdo cómo se llama esto, es pescado. Es pescado frito. Merluza debe ser. Merluza. Y yo aquí un sanguchito muy rico. Bueno, ahora voy a disfrutar de la comida y vamos a esperar a que la marea suba. No, mentira, faltan 8 horas para que suba. Estamos en un mirador de donde se pueden apreciar algunos de los palafitos que hay aquí en Castro. Ahora la marea está baja, así es que todavía falta mucho para que la marea suba. Debieran, ya con la marea arriba, debieran llegar el agua hasta donde están los palafitos precisamente. Allá donde se ve eso amarillo con rojo, ese es el restaurante nosotros donde estábamos nosotros recién. Esa es como la punta del barco donde estábamos comiendo. Todo esto, supuestamente en 8 horas más, cuando suba la marea, debería estar lleno de agua. Por ahora está totalmente seco. Bueno, no totalmente seco, pero prácticamente seco. Muy poquita agua. Una vista del interior de la Plaza de Armas de Quilpué, iba a decir, de Castro. Todo esto que se ve aquí son palafitos, solamente que los estamos viendo desde el lado de la calle, digamos. Hacia el otro lado se ven los palitos, eso, y al otro lado está la entrada de
de mar. Están muy bonitos estos palafitos de aquí. Uy, había un lomo toro, ni lo vi. Mira qué hermoso está este. Alma Chilota, Hotel Palafito. Está muy hermoso, me gustó. Bueno, estos son palafitos, pero vistos desde el lado de la calle. Y aquí está el Mall de Castro. Este es el controvertido mall por el que tanta gente se opuso debido a que decían que era muy feo. Creo que hasta después de que la gente alegó fue que le pusieron esta terminación de madera para que no se viera tan feo. Pero decían que era como un elefante blanco dentro de la vista que tenía Chiloé desde el mar, digamos. Yo no lo encuentro tan mal, en realidad tampoco es tan grande. Pero bueno. Bueno, ya dimos una vuelta corta por la ciudad y ahora nos vamos al hospedaje a descansar y a editar videos. A ver si logro avanzar, porque no he logrado terminar la segunda etapa, que era de Pichilemu. Así es que ahora voy y la termino si Dios quiere. Y antes vamos a pasar acá por una tiendita, que justo aquí hay una tiendita abierta. Vamos a pasar. Ya compramos en la tiendita y ahora sí nos vamos directo al hostal.